Buruaz gora geha, ni Mikel naiz eta bera Rafa da. Tolosan gaude eta urtebete damakigu gure proiektu hau sortu zela. En Grúas Gora nos dedicamos principalmente al mantenimiento y reparación de puentes grúa. Nuestro ámbito geográfico principalmente es la CAP, pero sí que es cierto que tenemos nuestro núcleo de clientes aquí en Guipúzcoa. Y nuestros clientes lo que nos demandan es un servicio rápido de asistencia técnica, de que la grúa se para y podamos atenderle en el menor tiempo posible. Esan behar dana, Rafa eta ni garai baten enpresa bateko lankide ginela eta arrazoi desberdin askogatik erabaki gendula gure bidea jorratzea. Eta junginan etapa desberdinak jorratzen. Bai arlo ekonomikoa, bai plan de viabilidadea, pertsona desberdinekin kontaktun jarri, sondeo batein, merkatuko sondeo txiki batein. Actualmente estamos 7 personas en plantilla, pero sí que es cierto que a corto o medio plazo nuestro objetivo es ampliar entre 2 y 4 personas más para poder dar servicio a todos nuestros clientes, ¿no? que nos lo solicitan. Esan behar dana da, ari garela pixkat estabilizazio lan bat egiten edo konsolidazio lan bat egiten gure bezeroa dienekin, argi eukiz epe ertain baten nahiko genukela komertzialki aurrera bultzakada bat eman. Kontutan geneukan hasiera baten zaila zala guregatik apostu itea, enpresa bat sortzen denen horrek sortu dezaken galdera guztiekin edo, eta bueno, eskertuta gaudela bakar batzuk eman diguten konfiantzakin, ez? Hau txikia da eta hemen ahoz-ahozkoak asko balio du eta gauzak ondo egite horrek ematen duen soportea epe bateako edo epe luze bateako garrantzitsuna dela eta egin daiteken publizitateik garrantzitsuna dela. Sí que nos gustaría acabar diciendo que ha sido muy importante la colaboración que hemos tenido con Salesianos de Deusto y en concreto con la dinamizadora, con Virginia Martín, porque nos ha ayudado bastante en el proyecto y pues vemos que hay gente que es profesional en este tipo de ayudas, ¿no? Eskerrak emateko aukera bat irutzitzaigu urrats bati eta teknikari, guretzako diru laguntza hau bultzaka garrantzitsu bat dalako. Gaur egun gauden egoeran eta gauza dauden bezala ez da oso ohikoa, ez daude diru laguntza gehiegi, eta berriz ere eskerrak.